CDPEC presenta Marketing, administración, tecnología. Es lo que necesitas en tu negocio. El que tenga tienda te da toda esa información. ¡Iniciamos! Buenos días, estamos iniciando este su programa, El que tenga tienda. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, de Iztapalapa para el mundo. Estamos a través de uneradio.mx, Grupo Unemedios, comunicación que trasciende. Les damos la bienvenida y agradecemos que nos escuchen a lo largo y ancho del país y más allá de nuestras fronteras. El día de hoy tenemos casa llena, el día de hoy nos acompaña la maestra Abigail. Hola Abigail, ¿cómo estás? Hola Vic, muy buenos días a todos los que nos están escuchando y efectivamente hoy tenemos casa llena nuevamente. Así es. Hola, ¿cómo estás Naye? Buenos días. Muy trabajadora el día de hoy, tiene cara de preocupación. Anda, trabaja y trabaja. Trabajando ahora sí. Ahora nos estamos desquitando. Ah, bueno, hoy nos estamos desquitando de las preocupaciones que nos ha hecho pasar. Bueno, es que también ayer fue Día del Trabajo. Así es, Día del Trabajo y la estamos festejando, trabajando. Muy bien. Nuevamente está con nosotros Carlos Gutiérrez, coordinador de CDP. Carlos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y pues bien, nada más les recuerdo, no hagan enojar a la señorita operadora. No hay que hacerla enojar porque en cualquier momento corta el cable. Acabó todo. Deja que corte el cable, puede ser, es como lo con los meseros en los restaurantes. Sí, claro, se cancela todo. Exactamente. Bueno, pues, buenos días. El día de hoy, aquí en su programa, El que tenga tienda, vamos a tener un programa especial. Estamos llegando a los 50 programas, a las 50 emisiones de su programa, El que tenga tienda. El día de hoy es la emisión 49, Abigail. Así es, Vic, hoy estamos de festejo, trabajando a propósito del Día del Trabajo. Exactamente. Ya casi número 50 de programas, el que tenga tienda con altas, subidas, bajadas. Y de todo. Y de todo, pero pues aquí seguimos todavía. Pero avanzando, de alguna manera hemos avanzado. Creo que es diferente el programa 49 al programa número 1 que tuvimos, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Hemos avanzado, hemos mejorado para ustedes también con los consejos de nuestros radioescuchas que nos han pedido, nos han solicitado, nos han regañado también y nos han sugerido. Así es, y bueno, pues finalmente este programa lo hacemos para ustedes con mucho cariño, poniéndole siempre empeño, entusiasmo y mucha motivación. Bueno, y para estos dos programas del festejo de la emisión 50 que iniciamos el día de hoy, vamos a tener un conteo, como les habíamos platicado en la emisión anterior, en que vamos a platicar de los 50 consejos más interesantes que se han platicado aquí en El que tenga tienda. Así es que el día de hoy y mañana no se pueden despegar de uneradio.mx de 10 a 11 de la mañana, porque vamos a hablar de 50 consejos. Esto en ningún lado lo van a ver, esto es oro molido prácticamente. Así es, solamente el que tenga tienda tiene este tipo de consejos. Así es. Y si ustedes tienen algún otro consejo, pues por favor déjenos su consejo, su tip en las redes sociales de CDP. Así es, que nos escriban a las redes sociales y por ahí las vamos a estar revisando y vamos a estar platicando con ustedes. También el día de hoy, pues vamos a platicar, es jueves futbolero, Abigail. Jueves futbolero, jueves de espacio deportivo. Espacio deportivo de la central. No podía faltar. Con el Rudo Ramírez. Sí. ¿Vale? Bueno, pues tenemos grandes cosas, mucha alegría, mucha diversión y ante todo, pues vamos a tener mucho conocimiento y herramientas para su negocio que lo pueda mejorar. Pues bueno, iniciamos este su programa, El que tenga tienda. Bueno, pues iniciamos este su programa, El que tenga tienda y vámonos a la nota deportiva del día de hoy. Abigail, Carlos, vamos a platicar del fútbol. Hay mucho que platicar, venido desarrollando en México y en el mundo. Pues empecemos por el más importante, la Champions League, más lindo del planeta. Oh, sí, más lindo, el mejor del mundo. Por eso es la Champions League y por eso todo lo que mueve alrededor de ese campeonato, porque es un campeonato que ya está llegando a su fin prácticamente el día de ayer, Barcelona-Liverpool. ¿Quién crees que ganó, amigo? Pues no sé quién crees que habrá ganado, Abigail. A ver, Abigail. Híjole, pues la verdad, Barcelona por el Liverpool. No, hombre. No, pues sí, estamos muy, muy extraviados. Sí, no, la verdad es que no. La Barcelona 3-0 al Ajax. Al Liverpool. Ay, perdón, sí, cierto. Ándale, te has emocionado. Me traicionó, es que ya dije la final. Ya estás viendo la final, sí, de alguna manera es una final, es una final anunciada. Bueno, ¿cómo van? Sí. Barcelona-Ajax, porque pues sí, como ya lo decías, el día martes se enfrentaron Tottenham y el Ajax, pues bueno, fue a ganar a domicilio, fue allá a Inglaterra. 0-1. Así es, 0-1.
Y entonces, pues ya tiene una gran ventaja porque tiene incluso el gol de visitante. Ya es correcto. Aquí cuenta mucho. Y el día de ayer, pues en Barcelona, pues lo que se esperaba, la verdad es que, no era lo que se esperaba. Se esperaba un partido un poco más cerrado, que el Liverpool, pues metiera un poquito más las manos. Pero, pues, la verdad es que el Barcelona, pues es el equipo de época y es el equipo del momento, el mejor equipo del mundo en este momento. Sí, compartamos lo que están comentando muchos expertos deportivos. Se apareció Lionel Messi nuevamente, el dios, como andan ahí ya calificándolo. Y pues gracias a mucho de su aportación al día a día del partido se decantó del lado del Barcelona. Primero Luis Suárez y luego un doblete por parte de Messi. Por cierto, el tercero un poema de gol, perdón por la expresión, pero la verdad fue un golazo. Así es. Bueno, pues es que es Lionel Messi, el rey prácticamente actual del fútbol. Así bueno, es. Para el 7 y 8 de mayo vienen los partidos de vuelta que prácticamente serán de trámite. Y prepárense para la gran final, que será el 6 de junio. Ese sí hay que preparar unas bebidas de esas amargas con algo de botana, ¿no? Para el 6 de junio. Ya hay que ir preparando, vayamos avisando al trabajo que no vamos a venir ese día. Es jueves. Hacemos el programa del que tenga tienda y de aquí nos vamos a verlo. No, y aparte es jueves de Espacio Deportivo. Jueves de Espacio Deportivo, cierto, en la Central. Jueves. Este jueves pozolero, recuerden. Ándale, bueno, pues ya se completó todo. Ya, ¿vale? Estamos armando todo para bueno, el jueves. También en la Conca Champions, pero ahora del otro lado del charco y pues lamentablemente en la Conca CAF, pues ahí fue campeón el Monterrey, ¿no? Así fue campeón es. El Monterrey, la verdad es que fue un gran partido. Es una gran serie porque pues es un partido clásico regional. Es correcto, es el clásico regio, Monterrey, siendo anfitrión de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Lamentablemente a los Tigres no les alcanzó, al final quedaron empatados 1-1, pero Monterrey había ganado el partido de ida 0-1 y con eso fue suficiente para proclamarse campeón. Ya por fin la cuarta, aquí no fue la tercera, fue la cuarta, en donde ya pudo levantar el trofeo de campeón y pues ya lo estaremos viendo en el próximo Mundial de Clubes al Monterrey. Así es, se rompió la maldición del nuevo estadio de Monterrey. No podían ganar una final ahí, incluso los mismos Tigres, sus acérrimos rivales, les ganaron una final de liga. Sí, les ganaron el campeonato. Entonces, esto fue una pequeña revancha, pero la verdad es que nunca va a haber revancha hasta que no sea un campeonato del Monterrey en el Volcán, en casa de los Tigres. O sea, todavía esa deuda no está saldada. Lo de ayer fue como que pues un pequeño sabor. Abono, un pequeño sí, abono. Un pequeño abono, pero no, la verdad es que siguen siendo copas moleras. Discúlpame, pero siguen siendo copas moleras. El campeonato es el campeonato. Fíjate que estaba viendo las estadísticas, creo que fuera de salvo el Saprissa, me parece que fue hace 4 o 5 años, todos los demás campeones han sido de México. Sí, la verdad es que sí está de México, sí tiene un escaloncito arriba en el fútbol en CONCACAF, sobre Estados Unidos, sobre Canadá, sobre Costa Rica, que son los que le pueden dar un poco de batalla, pero de ahí en fuera, pues el América, el de los Tigres, el Monterrey, Pachuca, el Santos, Pachuca, Cruz Azul, han sido campeones, entonces la verdad es que pues sí es un torneo muy, muy escaso, ¿no? O sea, donde sí los mexicanos pues han dominado. Sí, la verdad es que de Conca Champions creo que nada más tiene el nombre. Bueno, perfecto. También vamos a mencionar que hay semifinales, pero en la Liga Femenil de Fútbol MX. Se van a enfrentar las Águilas del América contra los Tigres de la U de Nuevo León. La final del año pasado. Así es. Pues vamos a ver cómo le hacen otra vez. A ver cómo les va. ¿Cómo les va? A ver cómo ¿A les va. ¿A quién le van? Pues ¿cómo que a quién? O sea, las poderosas Águilas. Pues, Abigail, tú le buscas tres pies al gato en esta mesa de control y en esta cabina. ¿Le vas a los Tigres acaso? Le voy a los Tigres. ¿Vamos a poner agua o qué? O algo. Acuérdate una torta. Acuérdate que es Abigail Contreras. No, es que me gusta la apuesta. Ándale, pues ya entonces ya está. ¿Agua, torta o nada más qué? ¿O nada? No, nada más. Entonces nada más venía yo a hablar. La quincena viene larga, ¿eh? Anda de abliche nada más. Ok, ojo. La otra semifinal es Pachuca-Monterrey. Y si ganan los norteños, pues se podría repetir otra ahora final, la final regia. Otra final regia. Pues bueno, vamos a ver cómo les va en esta semifinal. Apenas sí. Es la final de ida. Se juega hoy el América Tigres y mañana Pachuca-Monterrey. Y en 8 días se juega el día 10, los partidos de vuelta. También, pues bueno, ya nada más para mencionar la Liga MX, pues Veracruz contra las poderosas Águilas del América. Ahí nada más hay que saber cuántos el van día a meter. Viernes, pues esperemos que así sea. Cruz Azul-Morelia, que está buscando un mejor lugar Cruz Azul. Viene León Pachuca, que también León está buscando un mejor lugar. Es un clásico es el clásico entre hermanos. Exactamente. Los Tigres contra las Chivas, a ver, vamos a ver si no fue un espejismo el de las Chivas yo contra creo que León. Sí. Vamos a ver cómo les va allá en Monterrey. Necaxa Querétaro, que pues bueno, ahí me lo graban.
Tijuana Puebla, pues ahí pues también. Ah, no, ese va a definir el último lugar. Exactamente, no te adelantes, exactamente. Ese es el partido que define a todos los ocho y sus lugares. A los ocho y los el acomodo, perfecto. Uh-huh. Después viene Toluca Lobos, pues ahí me lo graba, ¿no? Pues también ese, pues ya. Ahí me lo graban. Atlas Monterrey, también, el Monterrey buscando un mejor lugar. Mayor puntaje. Y finalmente cierran Santos y Pumas, pues lo mismo, ¿no? Hay que grabarlo. Ahí me lo graban. Aquí me gustaría preguntarle, ¿a quién le van? No, ya ni preguntemos. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a una cancioncita. El día de hoy aquí en el que tenga tienda, pues bueno, ante todo el buen humor y lo chusco, ¿no? Pues bueno, perfecto. Vamos a irnos a una canción. El amigo que se fue de Intocable, que nos lo solicitó. El amigo que se fue. Dedicada a Efraín okay, López. Regresamos a este su programa, El que tenga tienda. Continuamos en este su programa, El que tenga tienda. Escuchamos a Intocable con El amigo que se fue, complaciendo aquí en El que tenga tienda, Abigail. Así es, Vic, siempre complaciendo a todos los solicitantes de canciones. Así es, a todo mundo. Entonces, pues bueno, para que nos escriban, nos sugieran, nos reclamen, escríbanos a nuestras redes sociales y estaremos al pendiente de todo lo que ustedes nos puedan comentar y todo lo que nos puedan decir que podemos mejorar, que podemos incluir, que podemos cambiar, que podemos definir, ¿vale? Pues bueno, pues el día de hoy entonces iniciamos nuestro programa ya como tal. Vamos a ponernos serios con los temas. Les decíamos, tenemos 50 consejos para que podamos nosotros empezar el día, para que empezamos a anotarlos. Vamos a buscar plumita, vamos a buscar lápiz, porque son 50 consejos que vamos a tener aquí en El que tenga tienda, que se han platicado a lo largo de estas 48 emisiones anteriores, ¿vale? Pues bueno, pues iniciamos con estos 50 consejos el día de hoy. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Bueno, pues ahí está la presentación que la producción nos hizo. Ándale, mira, para el festejo. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, pues vámonos de inmediato al primero de ellos y empezamos con un conteo también especial que nos preparó la producción. Entonces, iniciamos. Número 50. Bueno, pues el consejo número 50 que tenemos para ustedes es capacítate. Adquiere nuevas herramientas y conocimientos para hacer crecer tu negocio. ¿Qué podríamos decir? Fundamental. Si no te capacitas más en estos tiempos, te quedas rezagado. Esa es la palabra. La adquisición de nuevas herramientas, pues siempre va a ser buena para cualquier negocio y para la vida cotidiana. Bueno, pues ahí está el primer consejo. Hay que capacitarse. Vamos al siguiente consejo. Número 49. Capacita a tu personal, comparte tus conocimientos y motiva a tu personal. Ok, bueno, pues ahí está. La verdad es que también este consejo es vital, porque no podemos pretender que nuestro cliente esté satisfecho si no tenemos satisfecho a nuestro cliente llamado interno, que ya lo hemos aclarado aquí en El que tenga tienda. Nuestros trabajadores son clientes internos que también satisfacen una necesidad, y en esa medida que estén capacitados y motivados, pues ellos van a poder desempeñar mejor su trabajo. Así es, y pues obviamente toda la parte administrativa del personal pues debe de estar capacitada. Siguiente consejo. Número 48. El cliente es la persona más importante del negocio. Creo que esto todos deben de estar de acuerdo, sobre todo los que tenemos una empresa, un pequeño negocio, una pequeña empresa. No podemos dejar de lado a quien hace o es la razón de ser de ese negocio. El cliente debe tener la prioridad en ese negocio. Bueno, pues el cliente es la piedra angular. Recordemos que lo hemos platicado a lo largo y ancho. Este sí es el de los más importantes, que nuestro cliente es la piedra angular y es a quien debemos de tener siempre en la mente. Es la persona más importante del negocio. Sin cliente no hay negocio. Así es. Es correcto. Bueno, vamos al siguiente consejo. Número 46. Identifica y satisface las necesidades de los clientes, es el 47. Ya por aquí la producción se nos fue.
Nos traicionó el aparato. Nos traicionó el sonido. Nos traicionó la tecnología, pero el 47 es identifica y satisface las necesidades de tus clientes. Muy de la mano con el anterior, pero pues es básico. Es tenerlo en cuenta, ¿no? Identificar esas necesidades adecuadamente en el negocio. Ok. Ahora sí va. Número. Número 46. Recuerda. Tu negocio no es un negocito o un changarro, es una empresa. Ok, este es uno de los más importantes en el diplomado del pequeño comercio. Aquí viene el gol, aquí viene la promoción, aquí viene el comercial del diplomado del pequeño comercio. La verdad es que esta es la finalidad principal que nosotros tenemos en el diplomado del pequeño comercio. Transformar la mentalidad de quienes tenemos un negocio y creemos que es el negocito o creemos que es el changarrito. Entonces, ese es el problema, esa es la dificultad aquí. Es correcto, tratar de olvidarnos o minimizar lo importante que están haciendo al estar detrás de los controles de una empresa como tal, aunque el tamaño no importa, mientras recuerdes que tienes una empresa, tienes responsabilidades, tienes derechos, obligaciones, y eso es lo más importante en este aspecto, en recordar eso. Siguiente consejo, ¿qué les parece? Número 45. Tú eres un empresario, muy de la mano con el número 46, que no se les olvide lo importante de ser la cabeza de una empresa, de un negocio. Si tú como cabeza olvidas lo importante que eres, no solamente por las responsabilidades que debes de tener, sino por la cuestión motivacional de ser esa cabeza y tener en cuenta que eres un empresario, pues obviamente estarás dando un paso adelante en ese desarrollo de tu empresa, de tu negocio. Entonces, por favor, no lo olviden, que son empresarios. Ok, pues sí, la verdad es que estos dos puntos se complementan a la perfección, el que tú consideras a tu negocio como una empresa y el que te consideres empresario, que es el consejo número 45, en donde pues realmente si tú empiezas a tratar tu negocio como una empresa, de esa manera va a crecer, pero si tú no te crees empresario y si tú no crees que tu negocio es una empresa, pues así se va a quedar, como el changarrito, como el negocito. Vamos al siguiente consejo. Número 44. Mantén siempre un nivel adecuado de productos o materia prima para satisfacer las necesidades de tu cliente. Así es, pues yo creo que aquí este consejo nos es muy útil para verificar todos nuestros inventarios, para identificar qué tipo de promociones podemos poner en el negocio y sobre todo atraer a más clientes y que el cliente siempre esté contento. Así es, que no te digan que eres la tienda del no hay. Así es. Porque eso es lo peor que puede pasar. Hemos hablado de posicionarnos en la mente del cliente positivamente, pero sí, esto que comenta Carlos es muy importante. También nos podemos posicionar en la mente del cliente, pero de manera negativa, y eso de verdad que es bien complicado quitarlo, va a costar mucho trabajo, va a costar meses, incluso años de trabajo realizarlo, ¿vale? Vamos al siguiente consejo. Número 43. El número 43 nos dice, no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Un sabio consejo de un libro que ya lo hemos recomendado aquí en el que tenga tienda. ¿Recordaron cuál es? Padre Pobre, Padre Rico, de Robert Kiyosaki. Así la es. La verdad es que sí, hay que hacer que el dinero trabaje por nosotros. ¿Y esto a qué se refiere? Esto se refiere a que no toda la vida vamos a estar trabajando por dinero, sino que en determinado momento el dinero tiene que trabajar para nosotros. El interés que genera el dinero invertido, tiene que darnos más dinero. El dinero va a trabajar para nosotros, ¿vale? Pues bueno, vamos al siguiente consejo, que sería el número... No, esta producción. Número 42. Siempre pregúntate dónde le gusta comprar al cliente. Esto es importante, hablando ahorita de posicionar al negocio y en lo que mencionamos, ¿no? De que nos identifiquen como el negocio del no hay. Ahora que nos identifiquen como el negocio donde te atienden bien, donde les gusta comprar y lo mejor, que les guste regresar. Creo que eso sería fundamental para esto. Aquí la pregunta principal, Abigail, ¿dónde le gusta comprar al cliente? Pues le gusta comprar al cliente a donde lo tratan bien, a donde siempre hay la mercancía o el producto necesario, a donde está limpio, inclusive a donde le
cueste menos trabajo llegar. Así es, donde haya una accesibilidad, donde incluso la imagen tanto externa como externa sean agradables, donde el acomodo del producto le facilite la adquisición, la rapidez que podamos tener. Entonces, aquí sí se complementarían prácticamente los 50 consejos en este, ¿no? ¿Dónde le gusta comprar el cliente? ¿Ya quemaste el programa? Sí, ya. Vámonos, ya se acabó, se cierra la cortina el día de hoy. ¿Vale? Llegamos entonces, al número 5. Llegamos al número 1, nos despedimos, ¿vale? No, entonces, pues hay que sí preguntarnos dónde le gusta al cliente comprar. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle de eso que le gusta y qué nos hace falta en el negocio, ¿vale? Pues bueno, vámonos al siguiente consejo. Número 41. Bueno, y hablando de donde le gusta al cliente comprar, pues también el consejo número 41 es que nunca te falte cambio. La verdad es que tuvimos un programa especial para esto. O sea, puede parecer un tópico nada más de plática de que, oye, pues es que nunca te debe de faltar cambio, pero la verdad es que entre los negocios es un tema muy complicado. Es fundamental en un momento dado siempre contar con cambio, porque luego también te pueden decir, es que nunca hay cambio ahí, y se ponen de malas, ¿y para qué vamos ahí, no? Entonces, tomar en cuenta ese consejo, que no nos falte el cambio. Sí, porque luego resulta pues incómodo hasta para el mismo tendero o para el mismo cliente que no tengas el cambio y genera pues francamente algunas discusiones, conflictos. Posicionamos en la mente del consumidor, pero de una mala forma. Así es, como el que nunca tenemos cambio. Y aquí decíamos, no es que seamos banco, no es que siempre debamos tener, pero en la medida de lo posible, pues hay que buscar siempre la forma, la posibilidad, cambiar en el banco, en alguna gasolinera, en algún otro lado, para poder tener esa morralla que realmente nos va a servir para responder a las necesidades del cliente, que esto también es una necesidad del cliente. Es correcto, es una manera de trabajo y manera de trabajo positiva. Así es. Entonces, pues bueno, ese es el consejo número 41 y muy importante en los negocios. Siempre debemos de tener cambio, ojo, en la medida de lo posible, ¿vale? Sí. Vamos al siguiente consejo. Número 40. Administra correctamente tu negocio. Ándale. Aquí ya también con este que vamos, creo que todos los consejos. Ya, con este nos vamos, con este cerramos. Todo el mundo ya está quemando. Cerramos el negocio. No, la verdad es que pues, la administración, lo platicamos en alguno de los programas, tiene que ver pues incluso hasta nuestra vida personal, ¿no? No es porque yo sea administrador, ¿verdad? Pero bueno, esta parte de administración pues tiene que ver, abarca todo lo que el negocio pues nos puede pedir, nos puede solicitar para poder satisfacer las necesidades de los clientes. Acordémonos que te habla de un proceso administrativo, planear, organizar, llevar a cabo o ejecutar y tener un seguimiento o control de todas las actividades para mejora del negocio. Es correcto. La administración siempre va a ser fundamental en cualquier tipo de negocio, no importa el tamaño. Y aquí es fundamental que nuestros radioescuchas comprendan esto y quien no ha tomado el diplomado, pues que se venga con nosotros. Aprovechando el gol. Ahí viene el comercial. Y no, la verdad es que sí. Ese es alguno de los consejos debería ser el consejo número 40, 30, 20, 10, ¿no? No, la verdad es que sí, quien no haya tomado el diplomado del pequeño comercio, es una gran oportunidad. Creo que hemos tenido algunos testimonios de personas que lo han hecho, personas en vivo, personas de otros estados, incluso desde Yucatán hemos tenido por ahí algunos testimonios que hemos puesto aquí en el que tenga tienda. Y la verdad es que todos hablan positivamente. La verdad es que se deberían de dar la oportunidad. Por ahí hemos tenido gente que nos escucha en otros estados del país, incluso también más allá de nuestras fronteras, nos han llegado a preguntar, oye, ¿y qué va a pasar nosotros que queremos capacitarnos? Pues bueno, Abigail, que va a ser la encargada de este asunto de una aplicación digital que estamos diseñando aquí en CDPEC, va a ser la futura máster de las comunicaciones en CDPEC. Va a pasar de community manager. Ya diste una premisa, ¿eh? Así es, ya la quise quemar el día de hoy en este programa número 49. Pero bueno, vámonos al siguiente consejo, que si no se nos va a ir el tiempo y nos vamos a quedar en el consejo número 10. Vamos al siguiente consejo. Pues, ¿qué creen? Otra vez nos vuelve a traicionar la tecnología. Vamos con el consejo número 39. Recuerda, la familia es un pilar para tu negocio. Efectivamente, ahorita hablamos de administración, pero la familia también apoya, ayuda y siempre debe ser un pilar en la fundación, en el desarrollo de una empresa como tal. Obviamente hay empresas familiares, pero sí es fundamental tomar en cuenta la familia. Ahí hemos visto casos en donde la familia, afortunadamente, siempre ha sido un apoyo, pero también vemos casos donde la familia es un escollo.
Así es, bueno, dentro, otra vez viene el comercial, ¿qué digo? De alguna manera todo lo manejamos en el Diplomado del Pequeño Comercio. La verdad es que no es porque sea comercial ni porque estemos aquí, pero el Diplomado del Pequeño Comercio abarca todas las partes de lo que sería el manejo de un negocio. Y también hay un curso específico. Empresa familiar. Empresa familiar, como bien lo dices, Carlos. Y donde nosotros pues hablamos de que sí hay cuestiones positivas y negativas con la familia. Pero aquí es cuestión nada más de darle giro a lo negativo para que se vuelva positivo. Entonces, correcto. Es lo que nosotros buscamos en el Diplomado del Pequeño Comercio. Y también aquí en el programa El Que Tenga Tienda lo platicamos en alguna ocasión. Y que el participante se deje, eso también es importante. Sí, claro, que aquí sí, bueno, es una labor ardua, pero si llegan a esa parte donde todos los elementos de la familia participen activamente y positivamente, creo que hay una gran oportunidad de crecimiento. Así es. Así es. Bueno, ahora sí, vamos al siguiente consejo. ¿Al consejo número? Número 38. Ahora sí. Ándale, ya regresó la tecnología adecuadamente. Recuerda, la capacitación debe de ser continua. Ojo, la capacitación no es solo de una vez, no es solo de que ya fui a un curso de una semana, no es nada más que ya fui a un curso de dos días, no es que nada más fui a un curso de dos semanas, ¿vale? Entonces, aquí de alguna manera, esta parte se vuelve muy interesante, el que nosotros podamos tener esa capacitación continua día con día. Entonces, pues bueno, este es el consejo número 38, ¿vale? ¿Algo que comentar de este consejo? Pues ya lo habíamos dicho en el número 50, capacítate, ¿no? Entonces, que sea una actividad constante, continua. Que no se nos olvide que una vez que tomamos un curso y lo terminamos, evidentemente, pues que ya nos guste y que lo repitamos. Perfecto. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa comercial para poder continuar después con nuestro conteo regresivo que tenemos y pues poder proceder a la parte final de este programa, que el día de mañana lo estaremos continuando, porque pues son demasiados los consejos que hay y poco el tiempo, ¿vale? Así es. Entonces así vámonos es. A un corte comercial y regresamos a este su programa, El Que Tenga Tienda. Tenemos una pausa. Aprovecha y atiende a tu cliente. ¡Córrele! ¡Ey! Atento al negocio, porque ya regresamos. Bueno, pues continuamos con este su programa, El Que Tenga Tienda, y vámonos directamente a los saludos. Por ahí nos han estado escribiendo en las redes sociales, nos han estado platicando y pues nos han estado sugiriendo. Nos escribe Alejandro Campos desde Guadalajara, estimado Alejandro Campos desde Guadalajara. Carlos. Guadalajara, Jalisco, un saludo hasta allá, por favor. Nos pregunta Carlos que, pues bueno, que él quisiera tomar el Diplomado del Pequeño Comercio. Habíamos comentado en la sesión anterior que estuviste aquí con nosotros. Tenemos sedes, correcto. Me parece que para el mes de junio confirmaríamos exactamente la fecha en UNIT Guadalajara, que está ahí en los límites entre Zapopan y Guadalajara, sobre la López Mateos. Ah, perfecto. Bueno, pues ya en junio, julio. Junio. En junio esperamos estar por allá, pendientes a todos nuestros amigos de Jalisco que quieran tomar el Diplomado del Pequeño Comercio, para los que ya lo tomaron y quieran mandar a sus vecinos, amigos, trabajadores, familiares. Que nos ayude a promover el diplomado, eso también lo agradeceremos mucho. Tepatitlán, pronto estaremos ahí con ustedes en UNIT Tepatitlán, para la zona de Los Altos, que también se puedan acercar ahí para finales de este mes de mayo. Ah, pues mira, al otro lado de Jalisco, entonces estamos abarcando todo el estado de Jalisco, para que no haya pretextos de que yo no pude porque estaba muy lejos. O que no vienen por acá. Así es, perfecto. Bueno, pues nos escribió entonces Alejandro Campos de allá de Guadalajara, también nos escribió Ale Rojas, nos escribió Carla Atenea, Leti Guevarita. Ah, la famosísima Leti Guevara. Leticia Guevara, muy bien, pues un saludo a todos, exactamente, ellos. Un abrazo para ella. A Agroindustrias Zacatecanas, que también nos siguen día con día en este su programa, El Que Tenga Tienda. Y pues bueno, pues a todos ellos les mandamos un fuerte abrazo y los invitamos a todos ustedes a que nos escriban en nuestras redes sociales, que son cdpec.a.c. Nos pueden localizar en Facebook. Digo, si ahorita ya están en internet, pues ya cámbienle a una página. Hablan nueva página, ¿eh? No le vayan Face, a cambiar en esta página. Están en el página. Face, sí, por no, una nueva no, ventana. Una nueva ventana, pónganle Facebook primero, facebook.com, después se van al buscador, buscan cdpec.a.c y ahí vamos a aparecer. Nos dejan su comentario, sugerencia, petición de canción, si es que también ustedes quieren bailar. Me pues, gusta también, por favor. Que les guste la página, les gustan nuestras publicaciones y que estén interactuando con nosotros. La verdad es que subimos cosas muy interesantes de conocimientos, herramientas, consejos, tips para su negocio. ¿Vale? Es correcto. Pues bueno, regresando a esta parte de los consejos y al conteo regresivo que traíamos de estos 50 programas del Que Tenga Tienda, nos quedamos en el conteo, en el consejo número 37. El consejo 37 es: analiza la distribución y acomodo de tu negocio.
por favor, muchos negocios, sobre todo el abarrote, hemos visto muchas áreas de oportunidad. La verdad, hay mucho desorden en un negocio así. No puede ser eso. Si ustedes quieren tener un negocio exitoso como los que ya cursaron el diplomado, tomen en cuenta este consejo, por favor. Acomodo, orden es fundamental. ¿Por qué? Porque si ustedes muestran un orden y acomodan las mercancías que tienen en exhibición en sus negocios, van a invitar a que su cliente los visite y no solamente los va a visitar, les va a comprar. Pero en otros casos, y la verdad lo comparto, yo que he tenido oportunidad a veces de salir al interior del país, en el caso, por ejemplo, del estado de Veracruz, he visto muchas áreas de oportunidad donde muchos dueños de negocios, sobre todo de abarrotes, pues la verdad no ponen atención en este tipo de detalles y lo más que hacen es no invitar a que entre uno a un negocio de ese tipo, precisamente por la falta de orden y acomodo, Víctor. Sí, así es. El acomodo y la distribución es vital en cualquier tipo de negocio, adicional el de abarrotes, podemos hablar de farmacia, podemos hablar de papelería. Si tenemos revuelto el negocio, va a ser más complicado que el cliente pueda identificar los productos y pueda llevarse algo más, porque posiblemente él ya sabe qué va a comprar y te pide una mayonesa, te pide un medicamento, te pide, no sé, algo de papelería específicamente, y tú lo sacas de en medio de donde lo hayas buscado y ahí está. Pero algo relacionado ya no te lo va a pedir porque ya no fue atractivo para él el negocio. Entonces, perdiste aquí una venta. Así es. Hay que aprovechar, tener limpio los anaqueles y tenerlos ordenados, frenteados y la mercancía acomodada de acuerdo a familias que sean relacionados. Ejemplo de esto serían mayonesas, salsas, aderezos, atunes, sardinas. Hablemos, por ejemplo, de café, sustitutos de crema para el café, azúcar. En otro acomodo. Así es. Eso es la administración de familias y categorías, y con eso queremos decir que le debe estar la distribución. 6. Conoce a fondo tus productos o servicios. Por favor, eso también es fundamental. Somos vendedores y como vendedores tenemos que saber qué es lo que estamos vendiendo, qué producto o servicio. En el caso de los abarrotes, que son muchos de nuestros radioescuchas en este momento, conocer lo que vendemos es fundamental. Hay muchas personas que luego no saben para qué sirve determinado producto y si no sabemos eso, estamos perdiendo oportunidades de venta. A veces nos quejamos de que, ay, es que no hay venta por aquí, no hay venta por acá. Conoce como vendedor qué es lo que estás vendiendo. Es un servicio, es un poco más complicado, evidentemente, porque no lo puedes tocar, no lo puedes sentir. Y mucho depende, para que puedas vender ese servicio, lo que tú puedas transmitir como vendedor. Así es. En el tema de administrar nuestros tiempos, que ya hemos tocado aquí en el que tenga tienda, les hemos sugerido que en esos tiempos muertos, pues de repente se agarran el nuevo producto que llegó, el nuevo producto que están promocionando. Y pues bueno, pues vamos a conocer de qué se trata, qué incluye, cómo se maneja, quién lo fabrica. Y en esa medida podremos solventar algunas preguntas, algunas cuestiones de los clientes que, oye, ¿y este producto hace esto? ¿O esto cómo se utiliza? Y esa es la limitante para que ellos lo compren. Si tú respondes adecuadamente a esa llamada objeción, a esa duda, exactamente, entonces podremos tener éxito en la venta del producto. Estamos hablando de ventas. Recuérdenlo, por favor. Perfecto. Vámonos al siguiente consejo. Número 35. Los objetivos de tu negocio deben de estar enfocados al crecimiento. Wow, algo muy enfocado en la administración. Si tú el día de hoy vendiste 1,000, mañana podrás ponerte como objetivo que vendas 1,005, 1,010, 1,500, 1,200, 1,300. Vamos, que el crecimiento siempre sea tu objetivo, por favor, porque luego hay muchas personas que lamentablemente por X o Y situación, hablando ahorita de que si somos o no empresarios, es que ya no vendí, es que ¿cómo le voy a hacer? Y empieza también a trabajar un poquito la autoestima. Entonces, por favor, siempre tener como objetivo un crecimiento sostenido de nuestro negocio. Si hoy logré 10, mañana puedo lograr 11, mañana 12, 13. Obviamente, hay que apegarnos a una realidad. Si yo el día de hoy vendí 10 y para mañana quiero vender 50, pues te levantaríamos un monumento si lo logras, ¿verdad? Pero evidentemente tienes que estar apegado a tu realidad, Víctor. Así es. Recordemos que los objetivos tienen tres características. Deben de ser medibles, alcanzables y realizables. Verificables, exactamente. Así es. Entonces, en esta situación, pues tenemos que tener, cuando queramos establecer un objetivo, debemos de ponerle pues números al asunto. Quiero aumentar mis ventas un 10% y la fecha límite en este caso. Dale que sea alcanzable, porque no, es que quiero aumentar o duplicar mis ventas, pues tal vez sea un poquito descabellado el asunto, pero bueno, todo depende de negocios. Aquí ha sucedido, porque de repente hay negocios que llegan siendo muy pequeños a CDPEC y te dicen, es que yo vendo
1,500 pesos, cuando el potencial de ese negocio real, después de trabajar un poco, es triplicarlo. Va a ser, sí, va a ser de 5, de 10,000 pesos. Entonces, fácilmente podemos llegar a los 3,000. Entonces, ahí sí, pero si de repente tenemos una venta de 15,000 pesos en el negocio, pues sería un poco irreal decir en un mes me voy a ir a los 30,000 pesos. Ahí sería un poquito imprudente el asunto. Entonces, sí podemos hablar de un 10% a dos meses, por ejemplo. Es correcto. ¿Vale? Se me olvida que estoy tratando con un administrador. Ah, no, pues es que los números están, pero al dedillo. Yo lo sé. Perfecto. Vamos al siguiente consejo, número 34. Conviértete en un buscador de precios. Eso también lo hace una persona que está al frente de un negocio. Entendemos que siempre en un momento dado, fundamental labor de un administrador es verificar dónde puede encontrar el mejor precio para lo que está vendiendo dentro de su negocio. Obviamente esto es parte de la labor que le está delegando a usted su cliente. Si el cliente le pide un producto, usted lo va a buscar y va a tratar de encontrar la mejor opción en cuanto a precio para que se lo pueda llevar a su cliente. ¿Estamos de acuerdo, Víctor? Sí, así es, desde luego. Recordemos también dentro de esto que tú mencionas, que una de las actividades que tenemos, de las bastantes actividades que tenemos como pequeños empresarios, como dueños de un negocio, es ser compradores. Y en esa parte de comprador, una de las virtudes es ser buscadores de precios. Y en esa labor de ser buscador de precios, nosotros vamos a empezar a identificar dónde podemos adquirir los productos de una mejor manera, ya sea por volumen, por negociación, por como sea. Pero por servicio también. Así es, pero que podamos tener un beneficio real para nuestro cliente y lo podamos transferir. Entonces, pues ahí queda este consejo, conviértete en un buscador de precios, que es el consejo número 34. Vamos al siguiente consejo, que es el número 33. El número 33 nos dice, tu equipo de trabajo es tu fortaleza en el negocio. Hay que mantener unidos equipo. Esa es la primera recomendación. Nuestro equipo de trabajo debe estar unido. Es correcto. Todo negocio, a lo mejor en un momento dado, más de uno se puede sentir identificado. Debe haber empezado como hombre o mujer orquesta, pero afortunadamente el negocio debe haber logrado un desarrollo que ya requiere la consecución o la obtención de un equipo de trabajo. Una o dos personas, y esto es fundamental para lograr esos objetivos que alguien está buscando dentro de su negocio. Entonces, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que desarrollarlo, como lo comentamos, consejos abajo, hay que capacitarlo para que, como bien lo hemos manejado también aquí en el diplomado, más goles el día de hoy. Exactamente. Hablemos el mismo idioma, ¿no, Víctor? Así es, sí, definitivamente el equipo de trabajo también pues, es la base para que nuestras labores se conviertan en, pues tanto como puede ser en algo, no llamémosle divertido, pero algo placentero el trabajo. Si vamos a estar 8, 10, 12 horas conviviendo con diferentes personas, pues creo que sería adecuado que ese ambiente de trabajo fuera el mejor posible. Entonces, en esa medida, podemos generar una fortaleza en nuestro negocio, que nuestro equipo de trabajo diga, ¿sabes qué? Si tenemos que hacer las cosas, pues las hacemos. Ajá. Pero que no diga, no las voy a hacer, pues ahí no sí. No quiero. Ya está jugando, ya tienes un hándicap en contra. Ya tenemos en contra, exactamente. ¿Vale? Pues bueno, vamos al siguiente consejo, número 32. 32. ¿Qué pasó, mi amigo? No, pues 32, te discúlpame. Vámonos con el consejo 32. Motiva y capacita siempre a tu equipo. No, se cancela todo otra vez. Empezamos de sí, nuevo. Sí, de nuevo, esto borra. 3, 2, 1. 32. Motiva y capacita siempre a tu equipo. ¿Qué pasó, amigo? Hay que motivarte aquí. Acuérdate que las Águilas, aunque no vayan a ser campeones este campeonato. Son el próximo bicampeón. Entonces, ¿quién lo dice? ¿Tú? Bueno, ya lo veremos. Hay que motivar a nuestro equipo de trabajo. Ese puede ser un ejemplo. Y pues bueno, también es algo que muestra que tu ambiente de trabajo y que tu equipo está bien aceitado, como dirán por ahí. Y bueno, forma parte también de esa consecución de un equipo de trabajo de recursos humanos. ¿Cómo ves, Víctor? Sí, así es. Recordemos que la motivación es la fuerza que hace que las personas hagamos, actuemos. O sea, una persona motivada va a tener esa fuerza para hacer las cosas. Hay dos tipos de motivación, que es la motivación interna, que la trae uno propio, la persona propia, y hay motivación externa que viene de una tercera persona. Ahí es donde entramos nosotros como líderes del negocio y entonces ahí podemos motivar a nuestro personal. Es correcto. ¿Vale? Pues bueno, vamos al último consejo del día de hoy porque se nos está yendo el programa y mañana vamos a continuar con los demás. Correcto. Pero bueno, vámonos al último consejo que es el número 31. Ahora sí salió. Ahí está. Adáptate a los cambios. Adáptate a los cambios, ¿qué tal? Es una época de cambio, no podemos negarnos. Las personas que digan a mí no me va a tocar, yo no lo creo, pues la verdad es que está negándose a una etapa de cambios que a todos nos está tocando vivir en este momento. En este tipo de negocios de abarrotes, en cualquier tipo de negocio, estamos enfrentando cambios muy fuertes en un momento dado, mayor competencia.
mayor conocimiento que tecnología. Debemos tecnología. Deja tú la tecnología, simple y sencillamente la competencia que tenemos. Así es. La verdad es que ahorita esos tiempos son que nos tenemos que adaptar o nos quedamos un paso atrás. Si ¿vale? nos deja por ahí el cambio. Bueno. ¿Nos subimos o nos deja atrás? Exactamente. Bueno, pues ahí están los primeros 31 consejos. Bueno, llegamos al consejo número 31. Primeros 19 Acuérdate. Consejos porque es conteo regresivo. es conteo regresivo. ¿Vale? Pues bueno, pues el día de hoy terminamos. Mañana estaremos concluyendo estos 31 consejos restantes que tenemos. Y los vamos a estar platicando. Va, los vamos a dejar en compañía el día de hoy aquí en uniradio.mx en el programa con Marisol Rebollar. Cuéntale a Mari. Después vienen los famosísimos y terribles sobrevivientes. ¿No? Y por último, pues terminamos con la rocola del recuerdo. El señor José Luis Carpinteiro por aquí nos va a complacer con las canciones del recuerdo. Padrísimo programa. Así es que no se vayan, no le cambien. Continúen en uniradio.mx y mañana pues celebramos. Bueno, les agradecemos el que hayan estado ya 49 emisiones al día de hoy. Mañana llegamos a las 50, Carlos. Gracias por aguantarnos. Aquí seguimos al pie del cañón, 50 emisiones. Y pues bueno, pues mañana toca festejo, mañana toca pastel por parte del director de la estación. Va a estar 50 emisiones del que tenga tienda. Por lo menos las tortas. Creo que no nos escuchó. Ah, ok. O se sonrió ligeramente. Así lo bueno es que está grabado, no te preocupes. Bueno, perfecto, que nos pueda escuchar más tarde, ¿vale? Pues bueno, los dejamos escuchando una cancioncita rica de Chayanne, se llama Y tú te vas. Nos despedimos el día de hoy en este su programa, El que tenga tienda. Esto ya se acabó, pero mañana traeremos nuevos clientes a tu negocio, en tu programa, El que tenga tienda. Hasta la próxima. CDPEC presentó